La carrera técnico en paisajismo está dirigida a personas que les interesen los espacios verdes, la ecología, los jardines y el paisajismo en general. Hay una idea de que el paisajismo es principalmente ornamental. Para mí es mucho más que eso porque nuestro rol tiene un impacto sobre la calidad de vida y sobre la biodiversidad del planeta. Durante el curso nos vamos a enfocar en cómo crear una historia coherente detrás del diseño, en cómo diseñar comunidades de plantas con diversidad de especies y adaptadas al clima local, en la importancia de la evolución y el mantenimiento del diseño y en nuestro rol para contribuir en parte a una mayor biodiversidad y a una concientización sobre el valor de nuestro patrimonio natural. Esta carrera es poner el foco, además de trabajar en conjunto con arquitectos y diseñadores de interiores, en que pueda hacer un trabajo que se exporte, que el paisajista uruguayo sea reconocido a nivel de Latinoamérica y, por qué no, a nivel mundial. Los paisajistas trabajamos con los arquitectos en conjunto, tenemos que trabajar, tiene que ser un equipo, y con los diseñadores de interiores, para lograr un producto final que perdure en el tiempo, que sea exitoso y que todo esté amalgamado. En mi trabajo uso la naturaleza como principal fuente de inspiración y lo mejor es que esto se pueda aplicar a todas partes del mundo. Es súper importante reconocer a las plantas, qué plantas existen acá en Uruguay, cómo se usan, pero también ver en qué lugar esa planta tiene mejor potencial y cómo mantenerla en el tiempo. Los docentes somos todos paisajistas que trabajamos en el área. Entonces vamos a llevar toda esta experiencia del trabajo práctico día a día a nuestras aulas, a nuestros cursos.